Salmo 89, 14 al 16. No lo cuentes así, no te perdés la palabra. Porque con tal de contar plata, rajá. Mientras usted lo busca, yo acomodo acá la guarda. Ahí está. Estoy para que lo vea. Si ve algún americano, necesitamos una guarda nueva. Puede ofrendar en dólares. Ahí está. ¿Viste? Porque los americanos... ¿Usted sabía que los americanos nos ven a nosotros como si fuésemos indígenas? Yo hablé con un americano. De verdad, usted no sabe. Usted sabe que ellos ni saben quiénes somos nosotros. Ya se lo voy anticipando. Nosotros sabemos quiénes son ellos, pero ellos no saben. Hay gente que no sabe ni siquiera que existe Argentina. ¿Sabías? ¿Es verdad? ¿O usted viste? ¿Viste? Sí, sí, sí. Y te ven a vos y dicen, sí, no existís. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Nada, una broma, una broma. Vos tenés que tomarlo con humor, hija. Hoy estoy pum para arriba. Y sabe que... No, pero fuera de broma, este hombre viene a predicar a una de las congregaciones. Le cuento cómo lo conocí, porque ellos querían jugar al soccer. Entonces, querían jugar al soccer y querían divertirse. Eran toda una comunidad de pastores que venía de Estados Unidos. Entonces yo era amigo de uno de los organizadores, entonces me invitó, ¿querés jugar al fútbol con los americanos? Dice, de paso los conocés. Sí, 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 le metimos una goleada, así no saben lo que es la pelota. ¿No? A uno lo levanté para arriba como con la pala, así, ¡fum! No, qué pastor ni pastor, ahí no hay pastor, no hay nada en el fútbol. Se acabó el espíritu ahí, ¿no? Sí, tremendo. Y él me cuenta, me dice, me he quedado asombrado de la... ¿Viste por qué ellos le cambian? De la academia que tienen aquí ustedes, dice. Porque dice, allá yo pensé que venía al campo. Ellos le dicen al campo, hay una palabra que le dicen ellos, country, 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 al country, campo. Y me dicen, y es increíble, ¿no? Y nos pasa que vino un predicador una vez, y que claro, entonces dijeron, vamos a Argentina, y piensan que vienen y estamos llenos de indios, estamos todos desnudos, de verdad, ¿eh? De verdad, claro que estamos todos desnudos, como que somos unos ignorantes. Y se encontraron con que acá los pastores predican mejor que ellos, inclusive. Y él me decía eso, no le digo para que usted, porque usted se ríe, pero hay gente que no sabe nuestra existencia, de verdad. Ellos viven muy en su mundo, el racismo mismo con el que ellos viven hacen de que ellos sean los únicos. Así que bien, fíjese que todo, al contrario de acá, ¿no? Nosotros valoramos más lo de afuera que lo de adentro. No hay ni un pastor, salvo Claudio Freyson, reconocido mundialmente, que no haya tenido que ir a Estados Unidos para tener un nombre. Es increíble cómo Argentina deshonra a las figuras que tiene. Fíjese Messi, el mismo Messi. En España es adorado y en Argentina es criticado. Porque no, bueno, pero no vamos a entrar en eso. Tiene que ver con un sello de iniquidad que ya lo hemos estudiado en algún momento. Salmo 89, 14 al 16. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, de tu trono, perdón. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día. Y en tu justicia será enaltecido. Cuando nosotros nos enfrentamos al libro de los Salmos, aquellos que hemos estudiado teología, vamos a estar enfrentándonos. Entonces, nos han dicho que David era un gran artista y era un gran poeta. Entonces David, en una inspiración poética por alguna musa de turno por ahí, empezó a decir y dijo, oh Señor, sentado tocando el arpa y bajo una inspiración, estoy equivocado todo lo que estoy diciendo, bajo una inspiración, contemplando el cielo, contemplando alguna cosa, y ha estado observando y mirando y dijo, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro, como tratando de dar nada más alejado de la verdad. Porque los salmos, como Apocalipsis, son libros como Daniel, como partes de Daniel, como partes de Isaías, como partes de Ezequiel, son libros escritos en el cielo. ¿Qué quiero decir con esto? Con una observancia, con una observación de lo que está sucediendo en el cielo. Cuando la Biblia dice que Jedutún, Asaf y David descendían del lugar alto, no está hablando de un monte. Está hablando de una dimensión.
Lo que pasa es que al traducirlo, estos monjes católicos, Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera, se encuentran con eso y dicen, ¿cómo traducimos esto? Y bueno, descendieron del lugar alto. Entonces, nosotros entendemos porque la palabra lugar alto es Kadae, Anatola, el lugar en donde entran los espíritus. Estoy hablando pura y exclusivamente lo que es el original. Entonces el escritor de este salmo, los hijos de Coré, Asaf, son escritores de los salmos, David mismo, ellos están observando lo que es el diseño celestial. No están escribiendo bajo una inspiración poética, están escribiendo una realidad. Entonces este escritor dice, justicia y juicio es el cimiento de tu trono. Porque lo está viendo. El problema que tiene la iglesia, el problema que tenemos nosotros, es que nosotros nos hemos acostumbrado a una vida exacta, a una vida muy natural. Nuestra vida es muy natural. La única diferencia que tenemos con la gente que no conoce al Señor es que quizás algunos nos congregamos. Entonces, después de la puerta para afuera, nuestra vida es natural. No conocemos dimensiones eternas. No conocemos el Espíritu Santo. Lo máximo que conocemos del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, el sentir un fuego, el sentir un lloro, el sentir un escozor. Pero no vemos más allá, no vemos las dimensiones espirituales. No, hay cosas que todavía están cerradas a nuestros ojos. ¿Por qué? A causa de la religión. Porque la religión nos llenó de información, pero no nos hizo entrar en la vida del Espíritu. Por eso Pablo dice, andad en el Espíritu. Pablo da este consejo para que podamos entender la Escritura a través del Espíritu. Por eso encontramos, cuando Juan de Patmos está en Apocalipsis, este libro Apocalipsis, usted dice, ¿cómo llegó a la mano de la gente si este libro es un libro que fue escrito en cautiverio? Si bien Pablo pudo hacer llegar los escritos a la gente, pero ¿cómo llegó esto a manos de la gente? Lo que pasa es que los mismos soldados, los mismos que fueron a ver, tomaron sus escritos y los repartieron. Ellos mismos se encargaron de repartir los escritos y digan, mirá qué loco que está el último de los grandes de Cristo. Mirá qué loco que está, mirá las estupideces que escribe. Y nosotros tenemos hoy revelación, porque Apocalipsis significa eso, revelación en nuestras manos. ¿Gracias a quién? A alguien que difundió algo, una locura para los hombres. Una locura. Entonces, quisimos entender la Biblia desde el ámbito natural y no se puede. No se puede entender. Nosotros la tenemos que entender desde el ámbito espiritual. Y este es un diseño. Ahora, justicia y juicio. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Justicia es, escuche, justicia es darle al otro conforme a su derecho. ¿Escuchó? Justicia es darle al otro conforme a su derecho. Y juicio es distinguir o coherencia entre lo que es el bien y el mal. Entonces, darle al otro conforme a su derecho y distinguir entre el bien y el mal son el cimiento de su trono. ¿Estamos aquí? ¿Cuál es el cimiento del trono de Dios? Darle al otro conforme a su derecho. Y acá entendemos que la vida, Jesús dijo, va a buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y todo será añadido. Entonces, ¿sabe qué entendemos acá y qué comprendemos acá? Comprendemos que nuestra vida, lo que Dios nos pide que busquemos, no es un bienestar personal. No es que Dios solucione mi vida. Nuestra vida no tiene que estar enfocada, es lo que dijo Jesús, no tiene que estar enfocada en los sueños que tengo, en los anhelos que tengo, en la realización de lo personal. Qué egoísta que suena eso, ¿verdad? Estoy realizándome, no puedo congregarme porque yo estoy haciendo cosas para sentirme realizado, porque yo tengo una vida y porque hay que disfrutar cada día. El Señor dice, más busca darle al otro conforme a su derecho. Porque si buscas darle al otro conforme a tu derecho, todo lo que vos necesites, yo te lo voy a dar. ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en el otro o en nosotros? ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en aquellos
que necesitan o la estamos invirtiendo en nosotros mismos? Escuche, el reino nunca, lo que buscamos no tiene que ver con nosotros en primera persona, sino tiene que darle al otro conforme a su derecho. Justicia es buscar darle al otro conforme a su derecho. Hay un derecho que los hombres tienen por la victoria de Cristo en la cruz. Hay un derecho que los hombres tienen por la victoria de Cristo en la cruz. O sea, lo primero en mi vida no está centrado en lo que yo necesito me pasa, sino en lo que le pasa al otro. Si tu vida está enfocada en lo que tienes que vivir, en lo que tienes que vivir vos, en la realización de tus sueños, en tu título que quieres lograr, o en las cosas que quieres lograr, no estás enfocado realmente en lo que Jesús dijo. Y no digo con esto que no hay que estudiar. Hay que estudiar. No digo con esto que no hay que ser un profesional. Hay que ser un profesional. Estoy hablando de dónde está el mayor enfoque de nuestra vida. Si tu vida está enfocada y si no vivís conforme a la justicia del reino, lo que tiene que ser añadido no podrá ser añadido. Por eso nosotros estamos luchando con las añadiduras. Y si alguien tiene que luchar con la añadidura, es porque no está buscando darle al otro conforme a su derecho. Entonces estamos luchando con las añadiduras, luchando con lo económico, luchando con la enfermedad, luchando cosas que Jesús dijo, esas cosas yo te las voy a dar. Entonces el problema no es lo que Dios nos tiene que dar, el problema es dónde está enfocada nuestra vida. ¿Vamos aquí? Si no vivís conforme a la justicia del reino, lo que tiene que ser añadido lo vas a tener que buscar por otro lado y vas a tener que afligir tu alma para eso. Por eso acá yo entiendo por qué hay gente que es más bendecida que otra. Y parece que Dios hace excepción de personas. No, hay un código, hay un diseño. Esto es diseño. Si usted mete la tarjeta en el cajero y le erra un número, ¿qué pasa? Se bloquea. Y tiene que hacer la cola y el de seguridad que está... Dice, ¿qué pasó? Se me bloqueó la tarjeta. Bueno, tome. El 125 número por 3. De pronto dice... Erré un número. Esto es igual. Si nosotros le erramos al porqué de la vida, vamos a estar poniendo números incorrectos y vamos a estar perdiendo nuestro tiempo en el cajero y cayéndosenos las cosas cuando estamos escuchando la palabra. No, mentira, una broma. Escuche. ¿Estamos aquí? ¿Sabe por qué yo traigo esta palabra? Porque la quiero anexar. A mí me gusta que lo que enseño los martes lo complemente los domingos, aunque es una revelación aparte de esto, pero me gusta. Justicia es darle a Dios tu adoración, porque Él necesita, conforme a su derecho, porque Él ganó ese derecho en la cruz. O sea, cuando vos no adorás a Dios, sos injusto. Es darle al Señor, es tu derecho darle adoración, porque Él te compró. Entonces cuando vos no adorás a Dios, y no solamente en el culto, cuando vos no le dedicás tiempo, estás viviendo en injusticia. Justicia es darle al otro conforme a su derecho. Entonces cuando vos no adorás a Dios, vos no le estás dando. Justicia es darle a Dios tus bienes. Darle a Dios tus bienes. Pero ¿cómo? Honra a Jehová con tus bienes y serán... llenos tus graneros. Es injusto cuando no le das a Dios. Y es injusto cuando lo trampeas a Dios en lo que das. Pregúntale a Ananías y Zafira lo que le pasó. Es justo. ¿Por qué? Porque Él ganó por vos. Él te compró. Y mirá qué bueno que es Dios, que no te pide todo, te pide 10% nomás. Mirá qué bueno que es Dios. Pero es justo. Es justo darle a Dios tu atención. Es justo darle a Dios tu vida íntegra. Perdón. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuánto están contentos de ver a Juancito Bernal acá? Amén. Juancito, te queremos mucho. Te extrañábamos. Aunque no se puede mover mucho porque si no le salta el chocolate. Pero. Pues está medio. Está como los Kinder pinchado acá, ¿viste? Aleluya. Perdón, estaba bien con la palabra y derrapo yo.
Justicia es darle al otro conforme a su derecho. Dios tiene derecho sobre tu vida, porque te compró. Aparte, un día dijiste: Señor, yo te entrego mi vida. Perdiste todo derecho sobre tu vida. ¿Sabías eso? Ay, no, pero yo no lo dije tan en serio. Dios oyó esa palabra. Es una palabra la que te salva. Justicia es darle tu vida íntegra. Escuchen, porque acá viene lo bravo. Justicia es darle a los demás tu perdón antes que te hieran. Porque Cristo ganó ese derecho. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le hago una pregunta a la persona que tiene al lado, no porque seguro que es su mujer, bueno, capaz que su mujer, sus hijos, lo que sea, pero a la persona que tiene, ¿usted moriría por la persona que tiene enfrente? Por mí, por ahí. ¿Usted moriría, daría su vida por mí? El amor que usted tiene por mí, me pongo yo, ¿no? ¿Usted es suficiente como para que usted pueda decir: yo lo haría? Bueno, la Biblia dice que justicia es que yo llegue a ese nivel de amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un derecho. Y en ese derecho entra el perdón. Por eso nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que comprenderlo desde el Espíritu y pedirle al Señor que esto se haga carne. Justicia es perdonar antes de que te hieran. Pastor, ¿pero cómo es eso? Porque cuando te hieren, dice la palabra, vino Pedro canchereando y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces vamos a perdonar? Mirá lo que hace este. ¿Hasta 7 veces? No, Señor, hasta 70 veces 7. Incontables las veces, todo el tiempo tiene que estar perdón. ¿Por qué? Porque es un derecho que Cristo ganó en la cruz. Cuando vos en tu corazón guardás rencor, estás en injusticia. Y cuando estás en injusticia, ¿qué pasa? Te meten preso. Por eso la gente que no perdona está atada espiritualmente. Está atada. Porque está en injusticia. Y cuando uno está en injusticia, pierde su derecho. Jesús dijo: el que te ofende, perdónalo. Tienes que darle tu atención, tu amor. Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo que es de Dios. Eso es justicia del reino. Ahora, hay un contrario a la justicia del reino, que es justicia propia. La gente que se vive ofendiendo por todo, la gente que se ofende y queda ofendida, vive dentro del sistema de la justicia propia. Entonces, dentro de la justicia propia vos vas a sufrir. Porque vos vas a creer justo, tener ese rencor o guardar, o de pronto enojarte por diferente situación. El que vive dentro de la justicia propia fácilmente se ofende y queda ofendido. El que vive dentro de la justicia divina se ofende, pero sabe que eso lo tiene que entregar, porque no puede que el sol venga y su ofensa quedar en el corazón. Medita en esto. ¿Estás enfocado en servir, amar y perdonar a los demás? ¿Estás enfocado en ofrecerte a Dios? El derecho de Dios eres porque Él te compró. ¿Te estás dando el todo por el todo por quien te compró? ¿O todavía vos tenés tu vida en tus manos? Va a buscar primeramente el reino de Dios y darle al otro conforme a su derecho. Todos los días, en todo momento. Darle mi perdón, darle mi amor, ofrecerme a Dios, ofrecerle a Dios. A eso se le llama obras de justicia, porque tienen que ver con lo que nosotros hacemos conforme a su derecho, conforme a su derecho. Por eso es necesario que entendamos. ¿Sabe? Yo entendí esto de una forma extraordinaria. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo pensaba: Señor, ¿cómo puede ser que puedas usar gente tan imperfecta? Y este texto dice algo que está impresionante. Dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Cuando yo busco el reino de Dios, cuando yo me enfoco en darle al otro conforme a su derecho, entonces lo que sucede automáticamente, me esfuerzo por eso cada día. No como una obra humana, porque no es una obra humana. Nadie puede perdonar simplemente por el hecho de hacerlo.
No es una obra humana, pero cuando yo me meto en esta obra de justicia, dice el Señor, misericordia y verdad van delante de su rostro. ¿Sabe qué significa eso? No que Dios pasa por alto tus pecados. No que Dios dice, bueno, ¿qué va a hacer? Como dijo mi pastora, había un hermano que fumaba. Entonces este hermano era un predicador tremendo, el mejor predicador que tuvimos, nada más que fumaba. Y bueno, entonces ya como todos sabíamos que el tipo fumaba, se paró y dijo, hermano, nuestro hermano va a predicar. Así que Dios usa a cualquiera, hermano, dijo. Total que es un pucho, dijo, ¿no? Lo quemó delante del que no sabía. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de pasar. Estoy hablando de cómo cuando uno busca realmente, aún en su imperfección, las cosas, dice el Señor, la misericordia y la verdad van delante de mi rostro. Para que realmente el juicio sea real. Por eso hay que ser íntegro. Por eso hay que aprender a confesarnos. Confesarnos es un derecho. Confesarnos es un derecho que Dios exige que lo hagamos. Confesaos los unos a los otros, dice la palabra. Por eso es necesario que entendamos el diseño. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tomamos los diseños de una forma muy natural. Y es necesario que lo podamos entender. El derecho de Dios es porque Él te compró. Y como dije recién, ahora entendemos por qué. Ahora tenemos en claro, no es que Dios permite nuestros pecados. El Señor mira con ojos de misericordia nuestros errores, pero no para taparlos. Dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Si eso pasa, escuche, misericordia y revelación de la verdad irán delante de su rostro. No para aplaudirte tus pecados, sino para llevarte tu vida a un nivel de verdad más alto. Cuando vos estás enfocado en el reino de Dios, cuando vos estás enfocado en el derecho del otro, dice la palabra que la misericordia, pero también la verdad van delante del rostro. Eso significa que hay algo en tu vida que comienza, cuando la verdad se revela, la mentira cae. Cuando el velo se corre, yo puedo ver claramente qué es lo que estaba mirando, qué es lo que estaba mirando el salmista. El salmista estaba mirando el trono. Por eso él está entendiendo. Por eso él está comprendiendo. Vuelvo a repetir, nuestra vida es muy natural. Ese es el problema. Aún en la incomprensión de las cosas que digo. Escuche, cuando Dios es justicia, entonces, cuando la verdad se revela, los velos se caen y comenzamos a ver, comenzamos a tener en claro, los niveles de verdad comienzan a aumentar y vos vas comprendiendo esto. Le digo porque nosotros vivíamos, y yo siempre cuento esto porque es real, vivíamos dentro de una religión, y dentro de una religión donde conocíamos la Biblia, donde sabíamos la Biblia, pero no lo podíamos aplicar a nuestra vida, no lo podíamos manifestar en nuestra vida, ni en nuestros actos, ni en nada. Conocíamos de la Biblia de tapa a tapa, sabíamos lo que decía 1, 2 y 3, pero no podíamos entender. ¿Por qué? Porque no estábamos realmente buscando el derecho del otro, estábamos inundados en nuestra justicia propia, estábamos en nuestra ofensa, estábamos en nuestras cosas, estábamos en nuestros proyectos, metimos a Dios dentro de nuestros deseos, dentro de nuestros anhelos. En lugar de meternos en los anhelos de Dios, en los deseos de Dios, nos metimos nosotros, metimos a Dios en nuestros anhelos. Queríamos ser pastor, queríamos predicar, queríamos hacer un montón de cosas. Y eso terminó haciendo algo en nosotros, escuche. Entonces, dice que cuando la verdad se revela, los velos caen. Dios te da sabiduría para que puedas alabarlo. Te enseña a regocijarte en todo tiempo y en todo momento. Porque antes no sabías por qué. Pero el velo se corre y ves más allá. Quitas el enfoque de lo que te sucede y te enfocas en lo que sucede. Entonces comienzas a ver claramente. Por eso dice la Biblia que mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor, él decía, veo el cielo abierto y al Hijo de Dios de pie. Lo estaban apedreando. Perdió totalmente su visión de lo que era la tierra. Perdió totalmente su visión de lo que era el sufrimiento. Jesús se pone en pie para recibir al primer mártir de la palabra. Al primer mártir, aunque el primer mártir dice la palabra que fue Abel. Pero el primer mártir, el escritor a los Hebreos. El primer mártir del Nuevo Testamento. ¿Quién? Esteban. Yo les decía el otro día que Jesús, ¿cuándo terminó el sufrimiento de Jesús? Dice la palabra que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y habiendo dicho esto, clamó, consumado es.
se terminó el sufrimiento. Murió. Entonces muchas veces nosotros estamos dentro de nuestra justicia propia, dentro de nuestros derechos, reclamando nuestros derechos, sin entender que justicia no es mi derecho, sino es el derecho darle al otro conforme a su derecho. Pregunta: ¿estás herido y lastimado con alguien? ¿Estás ofendido con alguien? ¿Cómo estás? ¿Esto es así? ¿Cómo estás? ¿Tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos? ¿O estás enojado porque como una nena o un nene caprichoso no se hacen las cosas que vos querés? ¿O tu vida está enfocada y frustrada porque las cosas no se dan como vos querés? Mas buscá primeramente al reino de Dios y darle al otro conforme a tu derecho, y todo será añadido. Por eso luchamos tanto con las añadiduras, con las cosas que no se nos añaden todavía, porque tenemos el enfoque cambiado. Señor, tú me prometiste. Sí. Ahora, lo que Dios te prometió está perfecto, y lo que Dios espera de vos, vidas egoístas, todo girando en torno nuestro, todo girando nuestro bienestar. Alguien me dijo en la reunión de adoración: pensé que iba a pasar algo más. Yo le dije: ¿y a qué viniste vos acá? Yo vine a alabar a Dios. ¿Y qué estabas esperando? ¿Que bajen ángeles? Vos viniste a darle a Dios. Acá no estamos para recibir, acá estamos para dar. Estamos para darle un culto a Dios, para darle nuestra adoración, para darle nuestra alabanza. Para eso estamos aquí. Por eso es necesario que en esta noche todos nosotros podamos meditar delante del Señor. ¿Por qué hay cosas que no se nos añaden? ¿Por qué todavía luchamos con las añadiduras? ¿Por qué todavía luchamos con la enfermedad y luchamos con tantas cosas? ¿No será que estamos metiendo el número, el último número equivocado en la tarjeta? Y parece que lo vamos a recibir. Y ahí el cajero, le metiste los tres números y abriste y te depositaron el aguinaldo. Aleluya. Y un plus porque llegaste temprano. Osa, barra, canda, la bajaya. Y también un ascenso. Eso no dice él, pero yo me imagino. Y te dieron esto y te dieron lo otro. Y vos pensabas cobrar 100 lucas y vas a cobrar 400. Gloria a Dios, bendita sea María, ¿no? Y vos decís, ahora, y metiste el número equivocado. ¡Ay! Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? ¿Estamos aquí? Escuche. Ahora, te enseña a regocijarte, como dije recién, porque antes no sabías por qué, pero el velo se corre. Y ves más allá, quitas el enfoque de lo que te sucede y te enfocas en lo que sucede. Dice la palabra: andarán a la luz del rostro. La palabra rostro es panín, que es imagen, el parámetro de lo que debes hacer. Escuche, tienes un parámetro de lo que debes hacer y es la imagen, es el plano principal de tu vida. Ya no eres una persona que no sabe hacer, sino que sabes que el punto es la imagen de Dios. Por eso vuelvo a repetir. Cuando Esteban murió, cuando dijo lo mismo que dijo Jesús: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. La obra consumada, la imagen consumada, plasmada antes de irse. A nosotros nos hacen esto y estamos una semana con una tracola acá. Que no nos vayan a decir algo, que no me digan nada, porque viene en el corazón. Cualquier cosita que pasa, Dios es lo último. Si me alcanza, le doy. Si me sobra, le doy. Y después queremos que el reino se manifieste. Señor, ¿dónde estás? No, Señor, hay un diseño eterno marcado. No se puede saltar otra cosa. Yo no vine acá a mentirte. Yo podría mentirte hoy y decirte un montón de cosas que son mentiras. Yo te voy a decir algo. Te lo voy a decir así. Nosotros no pedimos nada al Señor. El Señor nos da todo. ¿Sabes por qué?
Porque nuestra vida está enfocada, aún muchas veces, y no digo que está bien, muchas veces a expensas de hipotecar mucha salida con nuestra familia. Y no digo que está bien, porque hay que encontrar el equilibrio. Porque ya no somos nosotros. Ayer le digo a mi esposa, gorda, hoy se estaría bueno, porque todos los días estamos haciendo una cosa, estaría bueno para, yo pego el faltazo, no vamos a, te acordás, te dije ahí, te hablé de parte del diablo, pego el faltazo y no voy, vamos a quedarnos en casa todos juntos con la familia. Me dice, no, vos tenés que ir a preparar una generación de predicadores, algo así me dijo, no sé qué le salió de la boca. Y es mentira, porque yo iba a ir, yo iba a venir. Imagínense, yo soy responsable. Pero ahí, viste, me quiso agarrar el coludo, diría mi pastor. Y tenemos que ser sinceros, tenemos que poner una mano en el corazón. Que Dios es una parte de nuestras finanzas. Dios es una parte de nuestra vida. Dios es una parte. Ah, pero Señor, ¿qué pasa? Pero somos así en todos los aspectos, inconscientemente. Inconscientemente. Dejamos las luces prendidas, después queremos que nos cobre poco de honor. Encima el que viene con el medidor parece que no viene con una multiplicadora, con una cuadruplicadora. ¿Sí o no? Queremos que la calle esté limpia, pero somos los que tiramos los... ¿Cuánto limpian la zanja de su cuadra? Gloria a Dios porque lo hace. Pero no su calle, hasta la esquina. No me corresponde que lo haga el vecino. ¡Ey! No te olvides que donde termina tu zanja comienza la del vecino. ¿Vos me entendiste lo que quise decir? No te vayas para otro lado. O sea que si tu vecino la tiene sucia, se estanca el agua. Vos estás yendo para cualquier lado. Y eso es pecado, che. Yo estoy hablando de la zanja de la calle. Ahí está. Por eso es necesario que nosotros entendamos. Y lo entendamos y lo diga yo primero. Como papá, mis hijos no me vinieron a ver el día del padre. Y yo, que me desviví por ellos, que le di educación, que le di comida, que le di ropa, que lo hacía todo por ellos. Y era lo que te correspondía. Yo no estoy esperando, yo no espero nada de mis 6 hijos, nada, de verdad se lo digo. Pero no porque ellos, nada, no, no. Porque cuando yo vivo enfocado en darle al otro, cuando alguien me da algo es un plus. Es un plus, wow, qué lindo. El día del padre me sorprendieron, porque no es el día del pastor, era el día del padre. De hecho, el día del pastor nadie me saluda, pero no importa. Pero el día del padre, ¿no? Entonces yo recibí con gozo una lengua a la vinagreta. Tengo 2 igual tuyo, te tengo que devolver. Padre amado, mi esposa que los guarda. Y lo recibí con gozo, porque no estás esperando. A ver que no me honran. Honrenme, soy el pastor. A ver, hermano, mi cumpleaños. Ahora el 19 de agosto. A ver, hermano, mi cumpleaños. Honrenme, demen, vamos. Así muchos de nosotros estamos en la vida. No te acordaste de nuestro aniversario. Y vos tampoco. Si vos te acordaste, decirle feliz día, mi amor. ¿Por qué usted, machismo o feminismo? Siempre en el otro. Siempre lo que el otro tiene que hacer. Eso se llama justicia propia. Y la Biblia dice que es trapo de inmundicia. Por eso vivimos amargados. Con la presión por las nubes. Con ACV. Con problemas en el corazón. Porque vivimos dentro de un sistema de justicia propia. Y la justicia propia lleva a la muerte a la gente. Entonces cuando vos vivís en el sistema del reino de Dios, vos vivís relajado. Vos vivís tranquilo. Y vivís enfocado en lo que vos tenés que hacer. Jesús dijo, cuando des algo, no se lo des al que te puede devolver. ¿Dice eso sí o no?
Dáselo al que no puede. Dáselo al que no puede. No se lo des al que te puede devolver. No se lo des al que puede llevarte a comer o darte un auto. Dáselo a aquel que no puede. A ese dale. A ese ofrécele. Eso es justicia. Haber dicho, crié a mis hijos, le di lo mejor. Y si tengo que estar en una residencia, qué hijo desagradecido. Yo hice lo que tenía que hacer. Y es lo que me corresponde. Ya ve, le digo porque Dios trató mucho esto conmigo y con mi esposa. Porque yo esperaba que ella sea como yo. Yo soy muy cariñoso. Ella es cariñosa también a su forma. Tiene su cariño, te lo demuestra de muchas formas. Menos de la que yo quiero. Ya lo hablamos esto, por eso tranquilo. Porque diga la verdad. ¿Sabes cuántas mujeres me dicen? Mi pastor, mi marido no me da bolilla. Mi marido esto. Bueno, no hablo del maltrato, ¿no? Le digo, pero se levanta cada mañana para darte lo mejor. Ah, sí, eso sí, sí, sí. ¿Te insulta? No, al contrario. ¿Te hace esto? Perfecto. Entonces, o sea, sí, obviamente, hay que educar a veces a la bestia. Pero no te demuestra su amor levantándose temprano. ¡Ay, no me da amor! ¡No me da lo que yo quiero! Justicia propia, trapo de inmundicia. Y yo quería que mi esposa llegara, yo llegara y ella... ¡Hola! Así media, ligera, como ustedes entienden, ¿no? Y me recibía con un pantalón manchado con lavandina. Que era del talle de Maguna. Una chaqueta por acá abajo. Los pelos por acá. Hasta que entendí que yo no estoy en esta tierra para que ella me satisfaga a mí. Yo estoy en esta tierra para satisfacerla a ella. Esa es mi función. Esa es mi función con mis hijos. Yo no quiero que cuando sea viejo, a ver quién me va a llevar a su casa. No los quiero molestar. Me puedo quedar en una residencia tranquilamente. O con mi esposa, sí. No me dejan. Pero dígame si uno no está más relajado así. Uno no se siente más en paz. A ver, pastor. A ver cuándo me va a dar para predicar, ¿eh? Porque hace mucho que estoy acá. Y estoy calentando banco. La silla ya tiene la forma de mi nalga. De tanto sentado que estoy. Pero no entras diciendo, ¿cuánto hay que pagar de luz? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto sale para sacarle la pintura a este bafle, de paso, alguno? No sé, el que pintó, se ve que le expiró el bafle. Nadie entra acá y dice, ¿pudieron pagar el alquiler? No, nadie dice eso. Ah, están pidiendo plata de vuelta. Hicimos con Daniel una vez un cálculo. Si todos hiciéramos lo que teníamos que hacer, nosotros ya hubiésemos comprado esta propiedad hace 3 años. A ver, pastor, dale, dame. Quiero sentir y sentir una cosa. Carme al piso, pa, la unción. Cuán desenfocado estamos, ¿verdad? Cuán desenfocado. Queremos crecer, pero no nos gusta que nos corrijan. Yo quiero crecer, ¿eh? Bueno, el crecimiento trae corrección. Y muchas veces no nos gusta. ¿Querés crecer? ¿Qué saben lo que es corrección? Nadie acá sabe eso. ¡Me maltrata!
maltrata. ¿Sabes lo que es maltrato? ¿Sabes lo que es que te dejen sentado? ¿Sabes lo que es que públicamente te digan tus defectos delante de 100 personas? Justicia propia. Decirle a Esteban: Dios, ¿dónde estás? Me están apedreando por tu causa. Señor, ¿cómo puede ser esto? Todo lo contrario. Él dijo: no importa que me apedreen, no importa lo que hagan, porque estoy imitando a mi Señor. Así como Él murió, yo también voy a morir. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, también, no le tomes en cuenta este pecado. Yo no quiero ser como el mundo, enojado, peleado, amargado, disgustado, con heridas. No nos gusta algo y ¡pa! Portazo y chau. No nos gusta algo en el matrimonio, ¡pa! Portazo y chau. Separación, divorcio. Y la justicia propia comienza a crecer en nuestro interior. Después no sabemos ni dónde estamos parados. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Dios dice: desenfócate de ti mismo. Y cuando te desenfocas de ti mismo, yo me voy a enfocar en vos. Porque cuando vos te enfocas en mí, yo me enfoco en vos. Es recíproco. Hoy Dios tiene que llevar a la madurez a una generación. A la madurez y al entendimiento. Deja de buscar que tu marido sea como vos querés. Deja de buscar que tu esposa sea como vos querés. Vos sé la mujer que tu marido quiere. Vos sé el esposo que... Y al revés. ¿Vos entendiste? Vos sé el hijo como corresponde. Vos sé el hijo. Y lo cuento esto no por nada. Lo cuento, ¿sabe? Nosotros jamás en nuestro ministerio pedimos algo al pastor. Jamás. Y no estoy diciendo que está bien. Lo que estoy diciendo es ni que lo hagan. Los chicos tampoco me piden muchas cosas. Así que esta palabra no es para ellos. Nosotros no estábamos ahí. ¿Qué pasa? No. Nosotros sabemos nuestra responsabilidad. Había algo roto, lo arreglamos. Porque eso habla de que yo vine a servir y no a ser servido. Pero inconscientemente en nuestro mundo estamos deseando y buscando ser servidos. Por eso te peleas tanto con tu mujer. Por eso te peleas tanto con tu esposo. Cada uno está buscando su derecho. Dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres. Mala. Wow. Porque si vos la amas, ya te va a respetar. Me voy, pastor. ¿Sabe? Aquí la gente me dijo. Y fíjese cómo es. Una persona el otro día me dijo: se fue de aquí porque dice que yo no tengo amor. La crucé el otro día y no me saludó. Me bloqueó del Facebook. ¿Quién no tiene amor? ¿Quién no tiene amor? Porque yo la miré para saludarla, para abrazar. Yo los abrazo a los hermanos que se van. Yo los encuentro, les doy un abrazo. Muchos han vuelto por eso. Ay, me recibió con tanto amor. La pastora Vero. ¿Dónde está la pastora Vero? La enferma, te mando un beso. La pastora Vero, ella se fue en un tiempo a nuestro ministerio. Y cuando volvió, yo estaba, era chiquito esto, yo estaba justo en esa puerta. En realidad la puerta estaba donde está la cabeza de Mayra. Ahí estaba la puerta. Después la corrieron a la puerta. Y la iglesia era hasta donde estaba Roberto. Chiquitito, ¿te acuerdas? Chiquitito. Entonces, viene y yo justo estaba afuera. Y ella se había ido y bueno. Y cuando llegó yo la abracé. Y ella después del tiempo me cuenta, ¿sabes por qué me quedé? Por el abrazo que me diste, lo bien que me recibiste. Claro que sí. Porque es tu derecho. La Biblia dice: bendecid a los que te maldicen. Orad por los que persiguen. O sea, tu enemigo tiene el derecho de que vos ores por él. Tu enemigo tiene el derecho. Y tu hermano tiene el derecho que lo perdones. Como decía la palabra magistralmente miércoles y jueves por mi esposa, no porque sea mi esposa, es mi predicadora favorita, pero no porque la amo. Yo saco el amor porque si la tengo que sacudir, le sacudo. No. Yo si le tengo que decir algo, le digo. Usé mal las frases. Yo si le tengo que decir algo, se lo digo. ¡Pum!
que nosotros, es fácil amar al que no conocemos. ¿Sabes por qué hay gente difícil a tu lado? ¿Sabes por qué hay gente difícil a tu lado que te hace la vida imposible, que te hace, sabes, para que aprendas a amar? Porque es derecho de la persona que lo ames, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los aprendas a amar, se van a acabar los difíciles. ¿Dónde voy? Tengo un difícil. Aprender a amar. ¿Dónde voy? Hay alguien exigente con mi vida. Aprende a soportar. De eso se trata. ¿Cuántos están aquí? Dicen, tu nombre se alegrará todo el día, porque te halló una imagen que produce gozo. Y en la justicia por darle el derecho al otro, por pensar en el otro, en la misma justicia a la cual yo perseguí, Dios mismo se encarga de que sea enaltecido. Dice el Señor, la persona a la cual yo levanto, la persona a la cual busca su derecho propio, no busca su derecho propio, sino el derecho del otro, a esa persona yo la voy a enaltecer, a esa persona yo la voy a levantar. Vos querés ser levantado, vos querés ser promocionado por Dios, buscá el derecho de los demás y vas a ser promocionado por Dios. Dejá de pensar en vos mismo y vas a ser promocionado por Dios. Dejá de pensar en lo que vos tenés que recibir de Dios y enfócate en lo que le tenés que dar a Dios y vas a ser levantado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esto Dios mismo se encarga que sea enaltecido. Esto es crecimiento, esto es altura. David dijo, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué dice la Biblia cuando perdonamos a nuestro enemigo? Ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. Entonces, recíbame esta palabra, por favor. Dios te levanta como pregonero de justicia y juicio para sacar de la cárcel al afligido, porque es un derecho que el afligido salga de la cárcel. Es un derecho que el enfermo se sane. Es un derecho que Cristo ganó en la cruz. Es un derecho. Entonces, cuando nosotros miramos el derecho del otro, miramos por lo que el otro tiene que recibir, Dios nos levanta como pregonero de justicia. Te vas a parar. Por eso Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Harán esto, harán lo otro en mi nombre. ¿Por qué? Porque es un derecho ganado por Cristo en la cruz. Es un derecho para todos. Entonces, cuando vos te convertís en un pregonero de justicia, porque así como sabes que el derecho es perdonarlo, sabes que el derecho es que sea sano, el derecho es que sea libre, el derecho es que sea libertado en el nombre de Jesús, el derecho es que tu familia, tú y tu casa, dijo, yo y mi casa vamos a servir. Es un derecho. Porque cuando te paras en el derecho, te paras en el derecho. Entonces sabe que la enfermedad está injustamente en el cuerpo de la gente y tiene que salir. Pero para eso, el que tiene que caminar en justicia soy yo. Porque cuando yo camino en justicia, la justicia del reino me avala, la justicia del reino está en mí. Dios te levanta como pregonero de justicia para levantar las cenizas de tu casa, para ser un instrumento de sanidad donde te muevas. Pon los ojos en el cielo en este día. Pon los ojos en tus hermanos. Pon los ojos en el que sufre. Pon los ojos en el que está perdido y diles que hay alguien que ya pagó para que ellos puedan caminar en sus derechos. Ya la muerte no tiene poder, la enfermedad no tiene poder. Fue pagada, la miseria fue destruida en el nombre de Jesús. Oramos por ese derecho sea manifestado como señal del pacto. Hay un pacto hecho, hay un pacto nuevo. Esta es la sangre del nuevo pacto, dice la palabra. Nuevo pacto, nuevo tiempo, nueva autoridad, nuevo entendimiento. En el nombre de Jesús hay derechos. Por eso dentro de 10 días vamos a tener en Casa de Luz una reunión de milagros. En el nombre de Jesús, reclamando los derechos como personas que no. Porque en este tiempo, en estos 10 días, vamos a llenarnos de justicia. Vamos a mirar al otro. Vamos a observar a las personas. Vamos a dejar de estar reclamando lo que nosotros queremos y enfocarnos en lo que la gente necesita. Enfocarnos en el que sufre. Enfocarnos en el que está mal. Enfocarnos en el que está afligido. Y vamos a eso. Los que van a comer, los desafíos. Los que van a dar comida, le damos comida a la gente. En los que van a dar comida, les desafío para que puedan orar por la gente, para que puedan libertar a la gente. Entonces vos vas a ser un evangelista en donde te muevas, en donde camines, trayendo delante de Dios y de los hombres, la justicia del reino. Es justo que la gente sea sana. Es justo que la gente sea salva. Es justo que la gente sea libre. Es justo. Pero para caminar en esa justicia, nosotros tenemos que dejar nuestra justicia propia de lado en esta noche. Deja de reclamar.
lo que no te dan, lo que no te dan, si te llaman, si no te llaman, si te tienen en cuenta, si no te tienen en cuenta. Métete delante del cielo. Métete en esta noche y dile: Señor, yo me posiciono en esta noche como un pregonero de justicia. Me posiciono en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor.